amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On. Aquí estamos en el tianguis del tránsito, como ya es costumbre, pues venir a ver lo que es la ganadería salvadoreña, especialmente uno de los mejores tianguis de nuestro país, El Salvador. Dale, dale, hijo. Pasa, pasa. El caballo o es potranca, esa pequeña blanca. Creo que es potranca. Pero ella no va a crecer. Pequeño. Ya viste, sí. Sí, lo pone, va. Sí. Es tuya, ¿no? No. A ver, ¿quién es? Está bonita esta. ¿Ah? Hey, para acá le cría así pequeña. Una combinación y saca puro pony. Sí. Pero ya se ve que está un poco veterana. ¿Cómo le cortan? Ahí lo corta más bien. Nadie lo corta. Pelo parado. Eso, pluma. Tengo Está bueno para que ande Diego montando. El blanquito. ¿De plata? ¿Con Diego? Sí. ¿Quién quiere esta pichón? Así también, chiquito. ¿Será que es más grande, va? Pero esta ya no va a crecer. ¿No, hijo? ¿Cuánto crees que va a tener? Unos 100 pesos tendría. ¿Dile? No creo que valga más.
Salvador On. Hey, ¿cómo estamos? Salvador On, ahí va, ahí va. Ahí está. Espérenme, la vamos a arriar. ¡Ay, va! ¡Buen lule, man! Primacito no atriquilla. ¡Ahí viene el bravo! Bien, señores, pues andamos en el tiangue acá, pues recibiendo una cuota de adrenalina. Nos acaban de seguir por ahí. Mira cómo hizo el arrancado, hizo el poste, mira. Pero es que estos volados no duran. Más que ni dan mantenimiento. ¡Y la roca! Parátele con fuerza, papá. Parátele con fuerza ya. Dale huya. Parátele con fuerza y hacerle bulla. Quieren llover, señores. Ya tenemos un montón de días sin lluvia. Miren, hasta el monte está achicando ya. Tenemos ese problema que como no llueve, muchas milpas ya se están achicando bastante. Ojalá que no pierda la gente. Por aquí creo que la llevo. Cuidado, cuidado, que viene el diablo en bicicleta.